Bienvenidos Saiyans, mirad dónde estoy, en el mapa de la película de Dragon Ball Super Broly. Bienvenidos al canal, bienvenidos a una información, a una noticia de última hora que me gustaría comentar con todos vosotros. Bienvenidos al canal, antes de nada tenéis que darle un buen like a este vídeo, porque si esto se confirma, si algo nuevo para Dragon Ball se confirma, me va a petar un pulmón. Chavales, bienvenidos a la Saiyan Squad, bienvenidos al canal de Bark. Ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y vamos con la información, con la noticia de esta noche. Que por cierto, vais a tener dos vídeos, este y otro. No sé en qué orden, pero espero que estéis ahí para demostrar que sois grandes fans de Dragon Ball, que sois grandes Saiyans y que le deis un buen like a este vídeo y al siguiente que suba. Nada chicos, ya no os molesto más, ya me he presentado, así que vamos con el vídeo de hoy porque creo que os va a gustar. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, ayer os subí un vídeo, ¿vale? Ayer os subí un vídeo sobre Dragon Ball, como hago siempre. Ya sabéis que mi contenido, pues bueno, pues se trata de Dragon Ball. Oye, ¿qué quieres? Si quieres jugar a Barbie, pues te vas a otro canal, ¿no? Al parecer, un youtuber americano, Rhyme Style, subió hace dos días un vídeo que se llamaba Tres Días. Salía en un minuto, en el vídeo de ayer tendréis las capturas, durante un minuto, en esta posición con la chaqueta de Dragon Ball Xenoverse 2, de los Time Patrollers, ¿vale? Ayer subió un vídeo en el cual el vídeo se titulaba Dos Días. O sea, quedan dos días, es como una cuenta atrás, ¿vale? En el cual tenía un mando en la mano, ¿vale? Y hoy ha subido un vídeo en el que dice Un Día. Y tenía el mando de la PlayStation 4 y unos headsets, unos, en concreto unos Astro A50. Al parecer, la gente ha empezado a especular. Yo ya le puse un comentario en el vídeo en el que ponía 3 days, 3 días, en el cual le decía yo Dragon Ball Xenoverse 3 y me contestaba no. Pero claro, no me va a decir, sí, me has descubierto. Al parecer, en los comentarios de los vídeos, en el primer comentario de este vídeo os voy a dejar los 3 vídeos, ¿vale? Que se llama 3 días, vídeo, 2 días, vídeo, 1 día, vídeo. Voy a dejar los comentarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que veáis que en el primer vídeo, en el tercero, no tiene nada, solo la camisa de Dragon Ball Xenoverse 2. En el segundo tiene el mando y en el tercero el mando y los headsets. En los comentarios del primer del vídeo titulado Un Día, al parecer, parece ser que la gente ya está especulando con el Dragon Ball Xenoverse 3. Hace 3 años que salió, sería la tercera entrega, 3 vídeos en 3 partes y se pone 3 artículos diferentes. Algo se está cociendo. Y lo vamos a saber mañana, ¿vale? Lo vamos a saber mañana, por tanto es interesante y quería enseñar esta información. Os voy a dejar los vídeos para que vayáis y analicéis y a ver qué conclusiones saquéis. Y en Twitter, en la descripción está mi Twitter, me podéis decir lo que habéis sacado en conclusión. Ojalá sea el Dragon Ball Xenoverse 3, ojalá. A mí me dijo que no, pero claro, ya sabéis, si algo lo van a anunciar, no te van a decir, sí, mira, me has pillado, es el Dragon Ball Xenoverse 3. No. Entonces, sacad vuestras conjeturas, decídmelo en Twitter. Y muy importante, para ver directos extraoficiales de Dragon Ball, de Pokémon, de cualquier juego, debéis de seguirme en mi canal de Twitch. Está en la descripción, canal de Twitch, ¿vale? Nos queda nada para los 3000, así que ahí os espero. Muchas gracias por estar aquí, espero que le deis manita hacia arriba a este vídeo, que os suscribáis, que activéis la campanita. Y yo me tengo que marchar, nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.